buenas, castres, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de God of War y lo dejamos después de entrar en la montaña a resolver este acertijo, ¿vale? Y ahora nos dicen que tenemos que ir por aquí, así que aquí mi colega Treus y yo tenemos que subir para arriba. Ah, no, pues no se sube. Hay un cristal en ese soporte, ¿lo entiendes? Pues ¡Aliosa! Eso ayuda, ¿no? Bueno, habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Ah, era en serio. Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que los gigantes son extraños. Los gigantes son una raza, como los elfos y las uldras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Pues venga. Abramos esto. Pasa por ahí, chiquitín. ¡Tenemos otra aparición! Tengo mis pesadillas, así que las pesadillas me las cargo a la pinta ahora. ¡Aliosta! ¡Correcto, padre! ¡Venimos a la aparición! ¡Ahí está! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho! Vale, aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre. Ha estado bien, ¿no? Estás más atento. Sí, va mejorando con el tiempo, oye. A ver. Joder. ¡Y está! Ok. Por aquí no habrá más cosas. Bueno. Vale. Subimos para arriba. Tú avísame. ¡Oh, no! ¡Qué guapo! Vale, tenemos que encontrar ese acertijo, ¿vale? Porque hemos visto por ahí... Vale. Mira, ahí está el otro. Ahí está el de la C. Ahí hay uno, ahí hay otro. Vale. Pues acaso lo destruyo. Vaya a ser... ¿A dónde habrá que llevar esto? Esa ahí la cuestión. Porque antes no me ha parecido ver otro donde haya que poner un cristal, ¿no? No sé vosotros, pero a mí no me ha parecido. ¡Correcto! Parece ser que por aquí no hay que usar este cristal. Tengo que investigar un poquito por aquí. Porque veo lo del tema del cofre, pero no veo el cofre. Algo me estoy perdiendo, seguro. O sea, segurísimo no. O sea, lo siguiente, después de seguro. Ya veremos luego. ¿Cómo sabías que estaba ahí? ¡Oh! ¡Qué guay! Míralo, ahí está el cofre, ¿a que sí? ¡Coño! ¡Ah, míralo! ¡Ahí está!
BNR. BNR. Vale. Hay que ver cuál es el que esté bien colocado, ¿vale? O sea... Vale. Este debe ser el correcto. R. Vale. Y falta uno más. Porque era BNR, así que falta un tercero. Que me imagino que se encontrará por aquí. Míralo. Ahí está. Vamos. Si se debía haber abierto. Sí. Venga, va. A ver qué nos da. Por favor, que sea el cuerno. Que sea un cuerno. Ya tenemos el tercero. Vale. Chochi. Y la máxima aumentada. Toma ya. Qué guay. Y la verdad que bastante masiva. Me gusta. Por si acaso. Vale. ¡Más! Ahí tenemos que colocar la piedra. Vamos que en el proyectil. ¡Fuego enemigo! Vamos. ¡Enemigo caído! Vale. Ya sé lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que coger la piedra que llevábamos antes, que la dejé aquí tirada. Aquí voy, la dejo, ¿sabes? Anda que no la dejé lejos ni nada. Y la tenemos que llevar, pero... Oh, macho, es que siempre tengo cosas para explorar. No sé qué hay por aquí, pero... Son muchos cuerpos. No sé, pero... Me da la sensación de que hay que ir bastante más para allá, así que... Me voy a ir a donde estábamos antes. Vamos a hacer lo que teníamos que hacer y luego si vemos qué tal, seguimos explorando porque a lo mejor tenemos que ir por ahí. Sí, es que en principio tenemos que ir por ahí, así que... Voy a hacer... Lo de ese cristal primero. No es que sea más interesante, pero si me da alguna recompensa, bienvenida sea, ¿no? O sea, vamos a ver. Que poco a poco tenemos que ir consiguiendo cosillas. Si no, cuando lleguemos al final del juego vamos a ir, vamos, con las manos desnudas, ¿no? Lo siguiente. Así que venga, hala, ve cargando, Kratos. Tú puedes, hombre. Claro que sí. Venga, tú dale, tú dale. Está. Chico, por aquí. Sí, señor. A ver qué pone. Interesante. Quizá debería tomar nota. ¿Ves? Sabía yo. Sabía yo que esto sería opcional, pero... Vale, o sea, marcadores de saber de la gran montaña. Lo dejo. Y luego ya si queréis, pues lo pausáis, como siempre digo, y lo leéis. Estoy viendo por ahí un cofre. Chico, otro cristal de luz. Sí. Ese cristal de verde me ha venido de lujo, ¿no? Lo siguiente. Y de paso... Mira este lugar. Resulta tan... Muerto. Iba a decir viejo, pero... Muerto también vale. Venga, va. Ahora sí vamos a ir a donde teníamos que ir. Que por lo visto era por ahí. Así que... ¡Ah!
Seguro que habrá más de donde salió esto. No está mal. Vamos por aquí ya. Ya sí que sí. Nos vamos por aquí, ¿vale? A ver qué nos encontramos. Dime lo que ves. Bueno, parecen hombres, no gigantes. Correcto, ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. La verdad que sí, porque si no podríamos ser nosotros. Ah, un puñetazo así, como el que no quiere la cosa. ¡La estatua! ¡Hemos pasado! Es verdad. ¿Puedes verlo? Vale. Oh, este es Durathror, uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Qué curioso. Pero yo me quedo con el cofre. Y con la puta queda ese cofre. Pues si no, no, te lo juro. Vale, rompemos aquí también. Vale, y por aquí otra cosa. Cojones. ¿Por qué ocultarían una biblioteca? No tengo ni idea. Aquí, chico. Pero mira, eso es un pergamino, así que venga. Ya he visto esa lengua antes. Vale, pero también he encontrado. No se puede hablar de la serpiente, pero su beligerancia hacia los Aesir es inequívoca. La destrucción del templo de Tyr es inviable mientras él siga vivo. Sin embargo, la presencia de la serpiente. Vale. Dije que no leía, pero es que, joder. Me gusta ir leyendo. Pandedite ya. Hay un montón de Drogur por aquí. Ahí está. Vale. Parece que ya hemos acabado. ¡Mi ostra! ¿Más Drogur? Vamos. ¡Está! ¡Lo voy a derribar! Seguimos yendo a la cima. Busquemos cómo subir. Pensaba yo que esto se podría romper, fíjate. Pero hace que no. Oh, la cima más alta de los reinos. ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar. O a lo mejor sabía que iba a ser complicado. Es un nombre. Kraeslir, creo. Significa terror. Joder, vale. A ver, me voy a poner. Vale, no era. Ahí está. Vale. ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha. No nos sirve de nada. Ya nos ilumina el Bifrost. Ahí hay un cofre. Me bajo a por él. Está. Perfecto. Joder, 1400 de plata. Eso es para de lujo. ¡Hola! ¡Basta! Solo estaba... Mal. Al fin. Si no te callas. Vale, nada. No hay nada. Venga, va. Vale.
Ok. Vaya. Corazón de la montaña. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Dónde estamos? Una mina. Y si esta garra llega a la cima, la meta está cerca. Ok. Muy bien. Asciende ¿cómo por lo la cima. Vale, esto habrá que bajarlo. Creo que sé cómo funciona. La garra está a un lado. Y si soltamos esto... ¡Oh! ¡Chico! ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que... ¡Oh, no! Creo que la cuerda se ha atascado bajo la roca. Has sido imprudente. Sí, señor. Lo siento, señor. Se atasca. Pero tal vez podamos subir por ahí. Después de, vale. Bueno, de deshacernos de esas cosas. Ok. ¿Qué pasa con ese drogur? ¡Hostia! ¡Ha estallado! Quiero ahora es vida, no flechas. Pero vale, hacer. Atreus, sígueme. Enseguida. Mira, otro espejo. De estos de los que no puede entrar, ¿a que no? Está cerrada con magia. Algún día podré pasar por ellas. Chico. Cofrecito. Chico. Vale, ok. Oh, eso vida. No va a ninguna parte. Ahí está. Perfecto. Todas estas máquinas son como de granos, pero la mampostería es de Jotun, no hay duda. Que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían. No. Nada, ¿no? Mamá lo llamaba zarza de gel. No se puede quemar ni cortar. ¿Y me dices qué se puede hacer con eso? ¿O no me lo vas a decir? Claro. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. Tiene gracia. ¿Y eso? Una mano escribió solo Jotnar. Y otra... Chico, tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba. ¿Crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? Veremos. Bueno, pues nada, vamos a intentar a ver si por aquí conseguimos algo. Así que va, va muy bien eso de explorar, pero... bro. Traemos algo interesante. ¿Ah, sí? Pues me interesa. ¿Qué está? ¿Por aquí? Vaya, esto bueno, es inmenso. Es una montaña grande. Vale.
idiota! Vale, espérate. He ido por aquí, pero me he perdido un cofre, ¿sabes? Y a mí no me gusta perderme ningún cofre si le veo. Y puedo acceder a él. Si no puedo acceder, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero... ¿pudiendo acceder a un cofre? ¿No puedo acceder al cofre? ¿Por qué no? ¡Hala, qué cruel! A lo mejor se puede acceder... Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. Venga. Oh, pensaba que podría tirar por ahí. Podía acceder al cofre de antes, pero no sé por qué cojones ya no puedo ir. He perdido el cofre. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Sí, tú. Vamos. Ven aquí, que me voy a reventar la cara. Me voy a desquitar contigo. Hostia. ¿Puedes moverla? Parece pesada. Puedo moverla. Chico, por aquí. Bueno, a ver. Así. ¡Se mueve! Y se acabó. La vagoneta sigue adosada... Ya lo veo. Mira. ¡Vamos! ¡Qué bichos más raros! Antes lo viste, para gente lo viste. ¡Ya está! Así. Y aquí había algo. ¿No? ¡Sí! Otro copo es. ¿Habrá un paso por el portón de allá arriba? Y por aquí veo un bicho que solamente aparecerá ahora. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Coño! ¿Y ya? ¿Qué coño, no? Si voy a ver un bicho de esos, ten por seguro que voy a ir a por él a saco. ¿Qué le sucedió? Murió. Sí. ¿Pero de qué? Esa era la pregunta de tu hijo, ¿sabes? Vale, por ahí no se podía pasar. Teníamos que ir por aquí, sí o sí. Espérate, un segundico. Como siempre, a ver. ¡Liotas! Vale. No hay ninguna manera de subir por aquí, ¿verdad? Pues hace que no. Pues hace que no. Vaya por eso. Vale.
le he pillado por sorpresa, ¿sabes? Y a mí también. Ahí está. Cofrecito. Ahí está. Protector de cintura de enfoque con escamas. Parece ser que este me quita fuerza, pero me... nada, para eso. Me gusta más el que tengo, sinceramente. Venga, va. Ahora ya sí que sí, tiramos por donde tenemos que tirar. Queda por aquí. Venga, va. Abrimos aquí. ¡Mira! ¡Otro farol! Roto. Déjalo. ¿Para qué servirán? Tienen algo especial. Lo percibo. No sé yo si eso bajará o no. ¡Una mierda! Seguramente puedo seguir empujando esto. ¿No? Sí. Aquí habrá mucho que ver. ¿Se puede subir por ahí? Creo que es por arriba. Vale. Venga, va, pues vamos corriendo. Un cofre que este parece ser bastante interesante. Invocación rúnica. Vale, no. Me quedo con el de los lobos. Uf, parece que pesa. Venga, va. Puñetazo, ¿no? Ah, vale, no. Imposible. Vamos, Kratos, que tú puedes. Ahí está. Bien hecho. Apuesto que ahora funcionará la polea. Tal vez así podamos subir. Uf. No, por ahí no se puede, ¿no? Vale. Captado. Pero por aquí sí. Ahí está. Vale. Esto, chico. Un troll. Casi me estás escupiendo desde la tanda a la cara, ¿vale? Mira tu izquierda. Ahí está, un poquito de vida.
Vamos. Vamos. Ahí. Diría que este sí es el tercer dron que destruyo. Vamos a la cueva. Vale. Ataque rúnico pesado. Ataque destructivo al arco de cuchillas de hielo, causa daño de hielo y lanza a los enemigos por los aires. Vale. Llama helada. Ya puedo mejorar el hacha con esto. Vale. Y esto de aquí. Acero de Falheim sólido. Vale, perfecto. Pues. Vale. Creo que podemos. No, por aquí era por donde fuimos. Tenemos que ir a por la polea. A por la polea. Y si salimos de aquí, pues ya acabaríamos el vídeo de hoy. Funciona. Está. Sí, no sé a dónde la estoy mandando, pero bueno. ¡Tenemos la garra! Uy, allá va otra vez. Sí, bueno, habrá alguna manera. Habrá algo por ahí. Que interrumpa. Algo tiene que haber por aquí que interrumpa que se vuelva. ¡Liosta! Tiene que haber algo, o sea, no me jodas. Ah, vale. Vale. Lo tenía al lado. Suele pasar, a veces. ¿Y esto? No tenemos que irnos. Sé que podemos resolverlo. Ah, bueno, vale, que esto es. ¿Alguna manera de colgarse de aquí? Esa es la pregunta ahora mismo. Ah, amigo, ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Tenemos que llevar esto para allá. ¿A que sí? Oh, sí. Vale. Encaja. Es perfecto. Vale. Ya vamos. Vale, a ver a dónde nos lleva esto ahora. ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto. Hay algo extraño ahí arriba. Vamos de cabeza al peligro. No te preocupes por lo que pueda ser. Concéntrate en lo que es y estate atento. Sí, señor. No llega. Pero estamos cerca. Espera, esa no está rota. Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar. Chico. Espera. Creo que sé cómo funciona. Mira. Vaya. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico. Queda mucho camino. Bueno, casters, yo creo que es hora de dejarlo aquí, ¿vale? Para que ya en el próximo capítulo lo terminemos. ¡Atrás! Y llegamos
a la cima de la cumbre, así que lo dejamos aquí por ahora. Espero que os esté encantando la serie tanto como a mí, así que si ha sido así agradecería un gran like. No os olvidéis seguirme por mis redes sociales, por Twitter o por Instagram, paso apareciendo día a día, y si por un caso no estáis suscritos al canal, lo vais a hacer aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está, que es fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!